¿Qué tal? Bienvenidos sean a este programa de taller de creación literaria. Yo soy Andrés Cisneros de la Cruz y un gusto estar con ustedes para platicar esta ocasión de la poesía escrita por jóvenes. Hay un gran mito, ¿no?, en torno a la poesía, porque a lo largo de los siglos, mucha de la poesía la han escrito pues los poetas cuando eran adolescentes. En muchas ocasiones en su primera juventud, digamos, cuando tienen 21 o 22 años, incluso los poetas contemporáneos de México, muchos de ellos escribieron gran parte de sus obras cuando eran muy jóvenes. Incluso el poeta emblemático mexicano Ramón López Velarde es un poeta que muere bastante joven. Tenemos el mito, por ejemplo, de Rimbaud, que también era pues abierta, más bien un adolescente cuando escribe su obra y que se vuelve pues un referéndum de la poesía contemporánea. Entonces, digamos, la juventud es como un espacio idóneo, idílico para el poeta y que al mismo tiempo lo ha puesto siempre a los ojos sobre los jóvenes. Entonces, si ustedes son en potencia poetas o escriben cosas, pues no se saquen de onda por ser jóvenes, al contrario, en esa juventud hay como un tesoro bastante latente y que tiene que ver con esa experimentación del mundo, porque todavía no está dicho, y ese primer hallazgo de verlo y nombrarlo, pues a veces se vuelve un acto completamente poético. Y bueno, tenemos un invitado especial que en esta ocasión quise que ustedes lo conozcan. Él es un poeta bastante, bastante joven que se llama Ricardo Suaznavar y que ganó el torneo de poesía en el 2013 y que en esta ocasión nos acompaña y para platicar un poco acerca de esta situación a nivel social. Porque en México, en otras sociedades, pues la poesía siempre ha sido como parte integral del contexto y el poeta nunca es mal visto, ¿no? Aunque el poeta de algún modo siempre es una especie de outsider, por eso esta adolescencia, que por cierto, no sé si ustedes sabían, pero el Góngora es quien crea esta palabra de adolescencia, ¿no? Es una palabra creada por un poeta en el barroco, y entonces en esta adolescencia, pues el poeta está en ese enfrentamiento. Pero aquí en México, ¿cómo se vive de ser poeta joven, Ricardo Suaznavar? Platícanos un poco. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio. En primer lugar, creo que conformar un ejercicio escritural en este momento, creo que un poco lanzarse a lo público diciendo soy un poeta joven, pues enmarca dentro de sí un par de contradicciones, ¿no? En primer lugar, un poeta joven, como si lo joven definiera algo de la poesía, ¿no? Hay poesía escrita por gente de mi edad que suena tremendamente vieja y vetusta, y hay poesía escrita por ancianos que es vital y fresca, ¿no? De forma que, bueno, tal vez creo que lo curioso está más en el ámbito de lo social, ¿no? ¿Cómo se ve al poeta joven? Y generalmente yo creo que se le ve de una forma muy romántica. Suele ser como, ah, es que es el poeta joven, y o sea, como esta visión de que tienen alguna especie de futuro, ¿no? Cuando pues en realidad muchos no lo tienen, muchos no van a seguir escribiendo. Es un medio, me parece, muy competido también. Digamos que podrías dividir entonces claramente que una cosa es como la poesía joven y otra cosa es como el poeta joven, ¿no? Digamos, la poesía de algún modo, como bien decías, ¿qué es lo que diferenciaría o cómo podrías entender una poesía joven? Digo, si al final del día la poesía de algún modo siempre sería joven porque está apuntando hacia radiar, a crear, a proponer, a hacer viva, sentir vivas a las personas. Entonces, ¿habría una diferencia o toda la poesía es joven al final del día? Bueno, tal vez no toda la poesía es joven, pero la edad del que la escribe no determina si es joven o no. En todo caso, creo que lo que podríamos llamar poesía joven debería ser la poesía que se ha enmarcado en una tradición, que es la tradición del constante reinventar. Bueno, un silogismo como el que acuñó Paz, ¿no? De tradición de la ruptura. Entonces, la poesía enmarcada en esa tradición, en el buscar, en el reinventar, en el proponer, esa sería poesía joven.
que digamos que apostaría por el invento, la poesía joven como en esta búsqueda, y que hay mucha cuestión del invento, por ejemplo, en contraparte, la originalidad. La originalidad a veces no necesariamente tiene estos dotes de juventud. ¿Tú lo verías, esto, la poesía, la juventud de la poesía en el lenguaje? Sí. O sea, creo que la verdadera poesía joven, su verdadero planteamiento, es lingüístico, es poético. La forma de escribir el mundo, una nueva forma de escribir a lo mejor lo mismo, pero con ojos más recientes. Sí, bueno, todo es una constante reescritura de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué consejo les podrías dar a nuestros poetas jovencísimos que ahorita nos están escuchando? ¿Cuál es la actitud o qué expectativas podrían tener incluso de escribir ahorita un poema, ¿no? ¿Y cuál sería tu reflejo al respecto? Bueno, yo empecé a escribir poemas cuando tenía 15 años. Y pues precisamente iba en la secundaria, ¿no? Creo que es un proceso largo, creo que se tienen que acostumbrar primero a la palabra, a hacer una indagación sobre la palabra, y creo que se tiene que estar consciente de que se está entrando a un oficio. Es como si quisieras ser zapatero o talabartero, es decir, vas a entrar a un oficio donde pues eres un aprendiz y dominarás el arte del oficio poco a poco. El consejo que sí puedo dar y que me gustaría que no quedara olvidado es que creo que todo buen escritor es en esencia y antes que nada un gran lector. Es decir, creo que si uno quiere hacer poesía, lo mejor que puede hacer es leer toda la poesía que le caiga en las manos. Claro, y de tus lecturas, por ejemplo, ¿qué poetas podrías recomendarles poesía que ya se haya escrito en la juventud, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes alguna lista o alguna a la mano, algunos poetas que hayan escrito grandes obras cuando eran jovencísimos, digamos, antes de los 20 o en el margen de los 21 hacia abajo? Bueno, pues tú mencionaste con mucha certeza a Rambó, ¿no? Creo que Rambó es una lectura que no le hace mal a nadie. Y que además, bueno, escribió su obra hasta antes de los 19 años, ¿no? A los 19 años deja de escribir y se va al desierto árabe a traficar armas. Entonces es una cosa muy curiosa, Rambó, ¿no? Arthur Rambó. Sí, francés. También, bueno, yo mencionaría, empezó a escribir muy joven, aunque sus mejores obras probablemente no son las de su juventud, pues Efraín Huerta, poeta mexicano enorme y que creo que puede conectar mucho con el gusto de alguien joven, y bueno, que empezó su ejercicio muy temprano, ¿no? De la misma forma, pues José Emilio Pacheco es un poeta que empieza joven y que me gusta porque desde sus primeros libros se va notando como su tendencia, ¿no? Se va construyendo ya una voz que empezó cuando José Emilio tenía 18, 19 años, ¿no? Serían, yo creo que esos los que me vendrían a la cabeza para recomendar tanto al público que está viendo este programa y bueno, también que se inscribieran en ese marco, ¿no? De la poesía joven. Claro, y por ejemplo la temática, ¿no? ¿Qué temáticas abordan, por ejemplo, estos poetas en sus mocedades? Porque al final, luego la primera instancia pues es escribir sobre el amor, ¿no? Escribir sobre el desamor primero también. ¿Cómo abarcar las temáticas? ¿Y qué consejo le darías respecto a estructurar el lenguaje? ¿Cómo pelear contra ese lenguaje natural que traes y al mismo tiempo convertirlo en poesía? Bueno, creo que antes que nada uno debe como estar consciente de que la poesía es el intento de que las palabras que usamos todos los días vuelvan a tener su fuerza y su potencia original, de forma que uno debe siempre ver al lenguaje un poco como buscando estos hallazgos, ¿no? Estas cosas nuevas. Y en un poema, bueno, naturalmente no vamos a hablar como hablamos todos los días, no en un nivel lingüístico, ¿no? Sino en un nivel expresivo. Necesitamos ser críticos con el lenguaje para escribir poesía. Ahora, con respecto a lo temático, pues lo cierto es que hay poesía de todos los temas que está bien hecha y poesía de todos los temas que está mal hecha, ¿no? La poesía de amor, por ejemplo, llega
llega a puntos muy altos en Tomás Segovia, ¿no? Por poner un ejemplo de poeta mexicano o español mexicano, pero mexicano al final. Y bueno, también tiene poemas muy malos, los del amor, ¿no? El poema sobre la circunstancia de ser joven y estar solo, que es un tema socorrido y que no me parece para nada algo que deba evitarse si uno, en tanto la poesía es el constante descubrimiento de sí mismo. También hay excelentes poemas sobre eso. Rimbaud precisamente tiene unas cosas increíbles, Baudelaire, y poemas muy malos que parecen así como de la revista Grita, ¿no? Y bueno, también, claro, otro de los géneros que suelen ser pensados así como, este género es de poesía joven, o por lo menos, sí, de poesía joven, pues la poesía de crítica social, ¿no? La poesía política, que lo mismo, hay excelentes y muy malos poemas, ¿no? Pero entonces yo lo pondría en dos niveles, o sea, ¿cómo el poeta joven puede contactarse con esa particularidad apasionada? Digamos, por una cosa es leer, ¿no? Y estar conociendo esta duda esencial, ¿no? Que empuja a que busque. Pero ¿cómo entonces dejar fluir los ríos de palabras? ¿Cómo incentivarlos, ¿no? ¿Cómo dejarlos fluir? ¿En qué cuerpo? Sí se vale a veces agarrar la referencia de la estructura de algún poeta, porque digo, en otros tiempos agarraban los poetas los sonetos y entonces ocupaban la estructura del soneto y entonces le ponían sus propias palabras, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué modelo dirías un poeta, por ejemplo, Altazor, ¿no? Por decir, que es un poema pareciera joven, ¿no? Pero no es tan joven como, o sea, no está escrito en una mocedad, ¿no? Pero sería una buena referencia para que pudieran decir, bueno, por aquí puede ir la onda, por aquí puedo escribir algo así. ¿Se vale esa referencialidad? Sí, claro. Esa referencialidad no solo se vale, sino que es inevitable, ¿no? Tenemos al Altazor como uno de los grandes poemas de la vanguardia latinoamericana y uno de los más grandes momentos expresivos del idioma español en poesía, por lo menos en el siglo XX. Y bueno, Altazor viene en realidad, Huidobro. De Vicente Huidobro, viene en realidad de, pues, de otros poetas, ¿no? Como todo. Altazor no puede ser, por ejemplo, sin el Anábasis de Saint John Peirce, ¿no? Claro. Entonces no deben temer tanto la influencia nuestros. No, la influencia es inevitable. Pueden dejarse tranquilamente caer, digamos, en las aguas marítimas de la poesía universal o mexicana. Claro, porque, o sea, lo primero, creo que un poeta aprende por imitación. Y creo que lo primero, y durante un rato, lamentablemente, es sonar a alguien más, ¿no? Es inevitable durante un tiempo hasta que se encuentra una voz propia, pero esa voz propia se encuentra indagando en el aullido ajeno, ¿no? Es una, debe ser una indagación en lenguaje ajeno, ¿no? En ese sentido, la poesía es una invasión en el lenguaje, ¿no? Claro, y aparte es una forma de ir dictando cómo sienten las personas, ¿no? Sí. Digo, al final del día configurar las emociones en la juventud es muy difícil, ¿no? Si con trabajos estás empezando a reconocer qué es lo que sientes. Ajá. Y eso apenas lo vas como nombrando y a lo mejor encuentras que alguien lo nombró y dijo, sí, es que es muy parecido a como yo siento, ¿no? Sí. Y en ese momento adoptas como esa figura y la dejas ir, ¿no? Y entonces a lo mejor sí tiene esa similitud con lo que tú sientes, pero también a lo mejor tú le puedes aportar otras perspectivas, ¿no? Sí, claro, o sea, te digo, todo es una construcción con respecto a un lenguaje ya dado y a una temática política o del poeta como ente público, que después de todo pues tiene que ver con que el poeta se construya, ¿no? Te digo, tiene que construir su propio lenguaje. Y para poder construir su propio lenguaje debe asimilar el lenguaje ajeno. Bueno, tú y yo hemos hablado de este paralelismo entre El turno del aullante, librazo de Max Rojas, y Trilce, ¿no? Que es otro de los puntos altos en César Vallejo de, claro, de la vanguardia, ¿no? Sí, estaría muy bien. Oye, pues nos puedes leer, más bien decir un poema, que tal vez sería muy interesante esta perspectiva de... A ver, ¿tú consideras que tengas un poema de poesía joven? ¿Una que tenga poesía joven? ¿O cómo concebirías tus poemas? Pues sí, podría decirse. Pienso que mi poesía tal vez no es precisamente joven porque está demasiado centrada en mis propias obsesiones. En ese sentido, creo que yo soy un poeta muy
hasta cierto punto muy solipsista, ¿no? O sea, es estar cayendo perpetuamente en ese espejo sin fin que a veces es uno, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, me gustaría que nos compartieras un poema que tú consideres que es tu poema más joven, por decirlo así, de entra toda la poesía. Bueno, pues por ejemplo, este poema que no sé si es joven, pero creo que sí habla de una angustia muy joven, que se llama Estatuas. Lentamente avanzo. Cada paso es nube de arena, concéntrica línea que desemboca en amargo cadalso, condena, porque los desiertos no tienen salida y los espejismos son augurios del Alzheimer de uno mismo. Erráticos trazos del universo borracho con su gabán desaforado. Ya no sé si me estoy explicando. Me refiero a que el infierno nunca fueron los otros, sino los geométricos calabozos de tu propia voz que chilla en la esquina, del quejido de burro amarrado bajo el sol que eres, la tormenta volcánica tolvanosa que fuiste, las dóricas estatuas que serás. Las estatuas son fuego y se alzan. Las estatuas son fuego y me queman. Libérenme ya de tanta ausencia. La soledad solo llega en forma de certeza. Uno sabe que se encuentra solo. Lo sabe porque los huesos le crujen y le rechinan los recuerdos y los toca. Sobre la espalda se carga el abortado, el trémulo con la sonrisa de fantasma. ¿O acaso a ustedes nunca les pasa que las horas resuenan vacías y las monedas no valen su cuño? Pero ni modo, querías ver bailar las sílabas al ritmo de tu historia. Viajar a donde nadie te conociera para poder arrancarte la ropa y gritar estoy solo, con permiso, soy el que hiberna los sentidos en la trastienda. Abandonemos cualquier esperanza, no hay nada, todo es un mar de leche espesa, impenetrable leche de madre estéril. No tiene sentido nuestra presencia y no parece que vayan a venir a remolcarnos pronto. Habrá que vivir este mundo estúpido, quitarse el sombrero en los templos y no trepar los codos a la mesa. Es un asunto de elemental decencia. No te asomes al barranco de todo lo que piensas solamente por las noches, porque allí aguarda el coco espeluznado de tu propia locura, tu oculta y secreta castañeda personal. Allí duerme ojos abiertos la que dejaste colgada bajo los puentes de tu infamia, la decadente angustia que prefieres ignorar. No creo ser el único que de pronto se siente enfermo de ciudad y de calle abandonada, mareado de hogar y de buenas costumbres, empalagado con tanta lisonja educada. Ah, pero uno nunca deja de ser infecto preso, enfermo de lepra espiritual. Nuestro único destino, escúchenme bien, nuestro único destino es que se nos caiga la carne a pedacitos. Yeah. Unos jóvenes ilustres, amantes de la poesía, así como ustedes, así que pues es un gusto poder escuchar esto en vivo y pues ojalá que también pudiéramos escuchar sus poemas. Yo los invito a que si están por ahí conectados nos manden sus poemas para poder en un momento, ¿por qué no?, leerlos y hasta podremos seleccionar de los que nos envíen a lo largo de los programas, pues a lo mejor unos tres para que podamos invitarlos a que los lean aquí dentro del taller de creación literaria. Así que pues bueno, es una buena oportunidad. No duden en mandar sus poemas al correo de aquí del programa, que en un momento más los podemos facilitar. Y bueno, pues para concluir, ya nada más cerremos. Un tema, dos temas que casi no se exploren en la juventud y que valdría la pena abordarlos. Bueno, creo que por ejemplo se explora poco el evidente conflicto que hay entre el poeta joven y el mundo que le toca vivir, ¿no? O sea, al final puede que haya poetas a los que les duela el mundo y tal, pero al final hay muy poca poesía crítica de su entorno, ¿no? Muy pocas lecturas, ya no políticas, ya no sociales, sino del entorno, críticas con el entorno, ¿no? Eso hay poco. Y bueno, además la circunstancia, la contradicción que hay entre, bueno, el poeta como ente libre y la academia como medio cerrado, ¿no? Es, también es un tema poco explorado. Pues bueno, ya que hay la invitación para ustedes, esperemos que hayan disfrutado este programa, esta tarde, y pues reitero la invitación para que manden sus poemas
y que en un futuro puedan, digamos, una selección de esos de tres poetas jovencísimos para que vengan y compartan sus materiales. Pues muchísimas gracias, Ricardo Sosnavar. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos pronto.